yo soy Renato Estrada Lozano, el Renato. Soy un artista plástico que se ha iniciado desde muy temprana edad a la profesión artística. Mis primeras armas han sido con grandes maestros en la ciudad de Potosí. Soy potosino de nacimiento. Mi carrera de formación ha sido en la Universidad Mayor de Tomás Frías de Potosí. O sea, mi formación artística y profesional parte en Sucre a nivel de pedagogía, psicología, sociología. Y finalmente mi tercera carrera ha sido en la ciudad de Cochabamba, en la Facultad de Arquitectura de San Simón. Entonces, dentro de esos espacios he ido formándome, diríamos así, como artista. No voy a decir al margen de estas profesiones, más al contrario, he aprovechado de estos estudios para que pueda yo profesionalmente encuadrarme dentro de lo que es el marco artístico personal, diríamos así, y profesional. El mensaje que puedo transmitir es a través de las técnicas que voy practicando. Por una parte, hago grabado, en este momento no está presente aquí el grabado, la misma que es de una temática social, o sea, del entorno social en toda su dimensión. Y esta otra que es plástica desde todo punto de vista y es artística. No diremos al margen de lo estético. Es una obra que tiene un fondo también de carácter social, pero dentro de lo que es un expresionismo contemporáneo. No es realidad, no es fotográfico, es casi abstracción. Yo diría de que es el punto de inflexión entre lo que es la realidad y lo que es la abstracción. Entonces, esa es la propuesta que tengo como un elemento fundamental, el medio. En este caso, por ejemplo, son asentamientos. Los asentamientos se dan necesariamente en un espacio, y ese espacio lo hace el hombre, ¿no es cierto? Entonces, es eso.